Shang-Yun, tus garras de águila han destruido todas nuestras escuelas. ¡Ataque de la cobra! ¿Qué es lo que te propones? Muy sencillo, Chao. Está perfectamente claro que nuestras dos escuelas eran incompatibles. Ya solo queda una. Soy el director de la escuela Ataque de la Cobra y he venido a luchar contigo. ¿Quieres enfrentar tu ataque de la cobra con mi garra de águila? Por respeto a mis antecesores, tengo que enfrentarme contigo. Y aunque caiga en la lucha, sé que un día triunfará mi estilo de la cobra. Yo ya sé. Quedan con vida Pai Chanting y tu hijo. Dos maestros. Tú lo has dicho. Y mientras el viejo Pai siga con vida, el estilo de la cobra se hará más potente. Entonces acabaré con Pai y contigo. ¿Dónde está Pai Chanting? Es demasiado astuto para que puedas encontrarle. Pai Chanting. Buenos días. Hola. Dejadme dormir tranquilo. Os lo advertí. ¿Oh?
Ahí lo tienes. Me debe un mes de alquiler. Sí, sí, un mes, de acuerdo, pero pienso pagarte. Vamos a ver cuánto dinero lleva encima. Espera, yo no tengo dinero. No. Sujétale. No. Perdón, pero tengo cosquillas. Ni un clavo. Un momento, registra sus cosas. Hijo, no metas la mano ahí. ¡Una serpiente! ¡Una serpiente! ¡Maldito viejo! ¡Mire por dónde va! ¡Cogedle! ¡Que no se escape! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Vaya! ¡Qué torpe eres! ¡Así no harás nada! ¡Respeta a este pobre viejo! ¡Cuidado! ¡No me rompas el mocillo! Veo que te gusta el queso. ¡Mis chinches! Anda, cógelos, hazte un collar con ellos. ¡Oh, tú otra vez! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! Este pocillo lo heredé de mi abuelo. Oh, muy amable, ¿quieres afeitarme, Voy por agua. ¡Cogedle! ¡Cogedle! Oh, perdón. ¡Ven aquí! ¿Qué ocurre? Ese viejo nos ha atacado, lleva una serpiente. ¿Eh? ¿Una serpiente? Haciendo el vago. No. Estaba preparándome para barrer mejor. Y encima me remojas. Perdón, lo siento. Yo le secaré. Ahora mismo. ¿Ve? ¡Pedazo de idiota! ¡Toma! No. Ya te enseñaré. Así tendrá en qué pasar el rato. Limpia esto. Mm.
Confucio. Oh, espero que esto te sirva de lección, sucio holgazán. El director no está. ¿Entendido? Pero Lee y yo os daremos la clase. ¿Preparados? Os lo voy a enseñar. El puño del dragón. Con este golpe, un hombre puede vencer a 10 enemigos. Y a tu tía. Exacto. Pero hay que pagar la lección. Eso es. Y ahora, el honorable profesor Lee y yo os haremos una demostración. La garra del dragón. La garra del dragón. ¡Buen golpe, eh! ¡Toma! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡A callar! ¡A callar! ¿Entendido? ¿Entendido? ¡Silencio! ¡Llama a Chien Fu! ¡Chien Fu! ¡Ven aquí! Ya voy. ¿Dónde está la gracia, eh? ¡Eso es! Un la poco gracia. De respeto. ¿Dónde está? Muy bien. Escuchad. La base del asunto está en dos cosas, velocidad y fuerza. ¿Entendido? ¿Entendido? Y ahora voy a enseñaros la regla de oro. ¿Preparado? ¡Ahí va! Pero ha dejado el estómago indefenso. ¡Ya! Así se hace, ¿lo veis? Muy bien, muy bien. ¡Atención! Segundo movimiento, el zarpazo del tigre. ¡Ya! ¡Ya! Levanta el brazo. No, ese no, el otro. ¡Ah! Otro descuido. ¡Ah! ¿Qué haces, imbécil? ¡Ya! ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Fantástico, ¿no? Si recordáis lo que ahora os he enseñado, llegaréis a ser auténticos expertos. Seguid practicando. Vamos, seguid practicando. ¿Haciendo de sparring? Será mejor que te cure las heridas. ¡Déjame en paz! Descansaré un rato a la sombra. Desea aprender Kung Fu. El té, honorable señor. Oh, gracias. Excelencia, qué gran señor es usted. Vende de todo, casas, joyas, hasta ataúdes. Un magistrado ejemplar. Ay, su hijo es un muchacho muy fornido, algo así como un buey. ¿Eh? Oh, perdón, quise decir un toro. Pero si no ejercita sus músculos, perderá su fuerza, se debilitará y sería una lástima. Eso no ocurrirá. Profesor Chu tiene toda la razón. Por eso he decidido que mi hijo asista a una buena escuela de Kung Fu. Ah, magistrado, qué sabia medida. Aquí hay muchas escuelas, pero la mayoría son malas. De simples aficionados. Nuestra escuela, la de Nong Wei, es sin duda la mejor. ¿Seguro? ¿Quién lo garantiza? Si no estás seguro, muchacho, observa eso. ¡Ah!
he visto hombres que rompen ladrillos de un puñetazo. Algo fantástico. ¿Lo hacen ustedes? Para nosotros es un juego de niños. Señor Lung. ¿Eh? Haga puré unos cuantos ladrillos. Bien, preparadlos. El señor Lung es un excelente profesor. Su hijo puede aprender mucho con él. ¡Espere! Un momento. ¿Se atreve así? Pues claro, me da igual, lo rompo. ¡Oh, estupendo! ¡Fantástico! Ella ve que es sencillo. ¡Estupendo, magnífico! ¡Es práctica! Solo es cuestión de entreno. Uno de mis hombres ganó el campeonato nacional. ¡Oh! ¡Anda! ¡Seré un fenómeno! ¿Entrenado aquí? ¿Entonces te gusta este sitio? ¡Oh, sí, sí, padre! ¡Quiero asistir a esta escuela! De acuerdo. Mañana mismo empezará las clases. Será un Ahora honor. Tengo que ir. Será un honor. Un momento, señor Lung. El magistrado se marcha. Entonces nos veremos mañana. Nos veremos. Adiós, señores. Espero que les haya gustado. Señor Lung, déjeme estrechar su mano. Con mucho gusto. Lo que realmente estaba hecha papilla es humano. Papá, yo no quiero aprender con semejante método. Prefiero inscribirme en la otra escuela. Oh, como quieras. ¡Un momento, excelencia! ¡Vamos! ¡Magistrado! ¡Este es mi alumno más débil! ¡Pasad adentro! Ah, me has echado por tierra un buen negocio. Mendigo piojoso, no eres más que un gafe. ¡Echadlo a patadas! ¿Qué es esto? Ya lo has oído. Largo de aquí. Traes mala suerte. Está bien, ya me marcho. Adiós. ¿Cómo os atrevéis a tratar así a un anciano? ¿Eh? ¿Quién es ese loco? ¿Le conoces? ¿A ese? Es de la escuela de Juntai. ¿Eh? ¿De la escuela de Juntai? ¡Dadle una paliza! ¿Se encuentra bien? ¡Nuestros rencores! ¡Quieto! Dijo el señor, a quien te abofetee la mejilla derecha, ofrécele la izquierda. Con que sí, ¿eh? ¡Ahí va la primera bofetada! ¡Toma! ¡Me has pegado!
¡Jesús, perdona a este pecador! Es aquí mismo. ¿Y en ello? Ah, ¿qué importa? Estoy acostumbrado. ¿De veras? Oye. ¿Ve usted? Esta es la puerta trasera de la escuela de Juntai. Le invito a una taza de té. Vamos, adelante. Este es el patio trasero de la escuela. Esto está tranquilo. Aquí no vienen los alumnos. Yo vivo en ese almacén. Gato. A ver, este gato es mi compañero. Me quiere mucho. Vamos, gato. Lo ve, le ha saludado. Tome asiento. Gracias. Abuelo, tome su té. Oh, gracias. ¿Qué pasa? ¿No le apetece? Está bien, no puedo beberlo. Claro, se lo enfriaré un poco. Ah, ¿ya estás de vuelta? Sí. Mire, este es nuestro nuevo cocinero. Guisa de maravilla. El chico exagera. ¿Quién es usted? Un pariente mío. Ah, no. Tengo un poco de hambre. En la cocina hay comida de sobra. Cógela tú mismo. Bien. Tengo que atender a unos visitantes. Magistrado, no me gusta darme importancia, pero tengo que reconocer que soy el mejor profesor de la escuela. Todos mis alumnos ganan siempre todas las peleas. Bien, creo que al fin hemos dado con la mejor escuela. No lo dude. ¿Estás seguro? La escuela de Beibu ha inscrito a muchos de sus alumnos para el próximo campeonato. ¿Y su escuela? No me importa. Todos los alumnos pueden inscribirse, pero el presidente del jurado será nuestro querido director. Si su director ha sido nombrado presidente, eso quiere decir que su kung fu es muy bueno. Desde luego es el mejor. ¿Cuántos ladrillos puede romper? ¿Ladrillos? Nosotros no hacemos esas tonterías. Nosotros enseñamos auténtico kung fu. Jovencito, creo que ha nacido para ser un gran luchador. Está muy bien dotado. Si se decide aprender aquí, haremos de usted un verdadero experto. ¿Seguro que lo conseguirán? Sin ninguna duda. Lo Chung. ¿Sí? Dile a Chen Fu que se presente aquí. Ahora mismo. ¿Un poco más de té? Dime, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Chen Fu. Oh, ¿has nacido aquí? No, soy huérfano. El director me recogió. Dicen que soy algo simple, algo duro de mollera. Por eso me encargan los trabajos más pesados. ¿Y usted cómo se llama, abuelo? ¿Yo? Chen Fu. El profesor Li quiere verte. Escuche, usted quédese aquí. Volveré enseguida. ¿Entendido? No se vaya. Bien, te espero. Ese joven ahí donde le ve es el hijo del banquero Chin. Lleva apenas un mes aprendiendo. Verá cuánto ha progresado en su kung fu. Profesor Li. Ve, salta a la vista que ese chico es realmente fuerte. Desde luego. Escucha. Tú y Chin-san vais a hacer una pequeña demostración. Deja que te sacuda, ¿entendido? ¿Estás preparado? Podéis empezar. Con su permiso. Sí, adelante. ¡Estupendo! ¡Fantástico! ¡Formidable! Oye, cretino, que eso no vale. Tú estás aquí para recibir. ¡Un buen
Es suficiente. Ya basta. Chienfu, ve a limpiarte un poco. Das asco. Padre, me gusta esta escuela. Quiero aprender aquí. Bien. Chienfu, ¿qué ha pasado? Nada, abuelo. ¿Nada, dices? Creo que has sostenido una buena pelea. Una buena pelea. Buen hombre, yo le contaré. Ese muchacho es el Punching Bag de la escuela. ¿El Punching Bag? Exacto, el saco de los golpes. El profesor Lee le utiliza siempre para eso. Oye, te apuesto a que no me lo quitas. Inténtalo. ¿Eres capaz, sí o no? ¿Eh? Adelante. Abuelo.
¡Abuelo! ¡Abuelo! Se ha ido. Hola, gato. Da la vuelta, gira en redondo. Utiliza ambos brazos y piernas para adquirir agilidad. Raudo como el aire, flexible como el junco. Hay que ser como el césped que se inclina en la brisa. ¿Qué es esto? Da la vuelta en redondo y utiliza ambos brazos. ¿Qué vuelta en redondo? Ese anciano quiere enseñarme algo y lo aprenderé. Abran por caridad, no habrá una limosna para este pobre anciano. Abran, por favor, una limosna. Escuchad la palabra de Cristo Redentor, que os traerá la salvación si tenéis fe en su bondad. Ayudad a este viejo reumático. ¡Fuera! ¡Largo de aquí, viejo sarnoso! ¡No me gusta perder el tiempo! ¡Vamos, no molestes más! Maldita perra, ojalá la parta un rayo. ¿Qué dices? ¿Que nos traes la salvación? Eres una pecadora. Arrepiéntete o morirás abrasada en los infiernos. ¡Ey! ¡Demonio de ojos azules! Como vuelvas a llamarme pecadora, te saco los ojos. Pero Jesús quiere protegerte. ¿Protegerme a mí? ¡Aguarda! ¡Toma! 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 A ti es a quien tiene que proteger y ya te puedes largar. Gracias. Oraré por tus antepasados. Solo Jesús puede salvaros. Creed en él eternamente. Solo él puede conduciros por el camino de la divina salvación. Atended la llamada del Señor. Oh, un cliente madrugador. Mujer, ¿crees en Dios? Déjame que te redima y ello te producirá un placer inmenso. Oh, placer, claro, ya entiendo. Has llamado a la puerta adecuada. ¿Sí? Entra, entra, vamos. Entra en la casa del placer. ¡Flor de loto! ¡Azucena! ¡Tenemos un cliente! No, por favor, de ninguna manera. ¡Vamos, por favor, no, no! ¡Adelante! ¿Hay alguien?
¿Hay alguien aquí? ¡No huyas! ¿A dónde vas? ¿No estás buscando a Chou Chi-Chi? Lo único que este pobre viejo anda buscando es una limosna. Con que pides limosna, ¿eh? Entonces tendré que darte algo. Tú no eres un mendigo, Bai Changtin. Arriba, abajo, encoge, estira, el codo más alto. Vamos, vamos. Guay. ¡Oh, padre! ¡Oh, magistrado! ¡Qué gran honor! Hola. Use mi humilde asiento. Gracias. ¿Qué tal le va a Kuai por aquí? Su hijo es un luchador nato. Practica duro durante todo el día. Buen estómago, buena pose, buenos puños. Le aseguro que este chico va a ser un verdadero campeón. ¿De veras? Sí. ¿Ya has hecho alguna pelea, hijito? No, aún no. Si te apetece luchar, eso es fácil. Chinfu. Chinfu, ven aquí. Voy. Chinfu, practica con este muchacho. Ya sabes, con cuidado. ¿Entendido? Verás, tú eres muy fuerte. No le destroces. ¿Preparados? ¡Bien! ¡Qué magistrado! ¿Ha visto lo bien que pelea, eh? ¡Sí! Ah!
Bien, eres más listo de lo que pareces. Me has puesto en ridículo, idiota. Fuera de aquí. Y hoy te quedas sin comer. Llevaré al pueblo a que le curen. No, Chinfu. Debo esconderme donde nadie pueda encontrarme. Anciano. Anciano. Chichi ha desaparecido. ¿Sabes cuánto tiempo hace que se marchó de esta casa? Un mes. Pai Chanting está herido. Pero no obstante, tratará de encontrar a Chou Chichi. Y estoy seguro de que Chou le habrá dejado algún mensaje. Mira, allí. El papel es viejo, pero la escritura es reciente. El hombre que buscan estará esperando en las nubes. ¿Qué
Abuelo. Vaya. ¿Ya ha despertado? ¿Se encuentra mejor? Mucho mejor, sí. Pronto estaré bien del todo. Estupendo. Verá, me tenía preocupado. ¿Le traigo la medicina? Sí, gracias. Beba esto. Ya verá qué bien le sienta. Chien-Fu, te estoy muy agradecido. No diga eso. Después de todo, somos buenos amigos. Por favor, por favor. Usted me ha enseñado a defenderme. ¿No es así? Vaya, te has defendido. Una vez. Pero el profesor Lee se puso hecho una fiera y me dio una paliza. Dime, ¿quieres aprender Kung Fu? Sería estupendo. Estoy harto de que abusen de mí. Yo te enseñaré, pero tienes que prometerme tres cosas. De acuerdo, abuelo. Haré lo que usted diga. Primero, no me llames nunca maestro. ¿Por qué? Porque somos amigos, ¿no es eso? Segundo, no debes hacer uso del Kung Fu si no es en ocasiones excepcionales. Bien, ¿y el tercero? Tercero, aunque me veas luchar con alguien, no debes ayudarme. ¿Pero qué dice? Si se pelea con alguien, debo ayudarle. Pero no lo harás, ¿me lo prometes? Está bien, se lo prometo. ¿Qué va usted a enseñarme? El ataque de la cobra. Tienes hambre, ¿eh? Anda, come. Tu dueño se ha marchado y nadie sabe dónde. Pero ya volverá cuando le apriete el hambre. Mm.
¿Qué pretendes con esto, Siéntese, profesor Lee, y descanse. ¡Maldita sea! Profesor Lee, cuidado, no resbale. Yo no resbalo nunca, ¿sabes? Idiota. ¡Qué porrazo! Ya le dije que tuviera cuidado. ¿Se encuentra bien? ¡Suéltame ya! ¿Quién es usted? ¿Qué forma de entrar es esta? Se lo diré. Acabo de ganar los campeonatos provinciales. Todas las escuelas me han felicitado. Menos la de ustedes. Ni una palabra. ¿Y a mí qué me cuenta? Voy a enseñarles buenos modales. No aceptamos lecciones. Las necesitan. ¿Quién es el primero? A los tipos especiales les bajamos los humos. ¿Comprende? Es nuestra especialidad. La suya. Él se lo demostrará. ¿Eh? Adelante. Profesor Lee, usted es el director ahora. Usted primero, por favor. Es verdad, pero yo soy un alma generosa y te cedo el honor de vencerle. Adelante. Señor Lee, usted primero. Te lo cedo a ti. Y yo a usted. Por favor. Usted primero. Tú. Usted. Allá. Lucharé con los dos a la vez. Vamos a destrozarle. Tú encárgate de las piernas. De acuerdo. ¡Los dos a la vez! ¡Ya!
ahora vais a ver cómo gané ese campeonato. ¡Cuidado con el parche! Yo no he sido. No emplearé las manos. Oh, menos mal. ¡Vamos a inscribirnos a su escuela! ¡Sí, vamos! Aquí no hay nadie. La escuela está cerrada. Señor director. Maestro Ho. Maestro Ho, qué bien que haya vuelto. Lo celebramos de veras. Maestro Ho, ya que no tiene alumnos, puede trabajar de ayudante mío. He venido aquí a retar a quien me los ha robado. Maestro Ho, no se lo tome a mal. Han venido simplemente porque han querido. No se excuse ahora. Usted es quien ha ideado esa sucia maniobra y me las va a pagar. Si quiere llevárselos, tendrá que ser a la fuerza. Claro que volverán a mi escuela, se lo garantizo. Usted no hace más que soltar bravuconadas. Pasemos a los hechos, por favor. Jianfu, apártate. Sí. ¡Qué bueno! ¡Fantástico, maestro! Ahora verás lo que es bueno. Maestro Ho, yo soy el responsable de todo esto y me gusta dar la cara. Maestro, cuidado. Se usa un día. Apártate. Si es el nuevo campeón, nada menos. ¿Cómo te llamas? ¡Chan!
No emplees nunca el ataque de la cobra, menos que sea imprescindible. Es una orden. ¿Entendido? ¿Quiere matarle acaso? ¿Por qué diablos metes las narices en esto? No, no, tranquilo. Yo no quiero pelear. Tranquilo, hombre. Me has tirado la zapatilla a la cara. Ya está bien, no siga, ¿eh? Con que el asno tira coces, ¿eh? ¿Qué estilo es ese? Si tanto te interesa saberlo, el ataque del clavo. Y este el de la cobra. Y esta cobra muerde. Déjeme. ¡Bravo! Cuando se enfada, pelea de maravilla. Le dije que no quería luchar. Descanse un poquito, ¿eh? Kung Fu es bastante bueno, señor. Pero le falta aguante. Sus clavos no resisten. Y necesita un ladrillo, ¿eh? ¿No le bastan las manos? ¡Cobra! ¡Ataca! Es un reptil venenoso. Su mordedura es mortal. Vámonos, maestro. Sí. ¡Vaya Kung Fu! ¡Volvamos a su escuela! ¡Vamos! ¡Sí, volvamos! ¡Vamos! ¡Será mejor! ¡Esperad! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Será! Tengo
que ausentarme por asunto de negocios. Te he dejado un libro sobre el ataque de la cobra. Estúdialo a fondo. Apréndetelo de memoria. Se ha ido. ¡Abuelo! 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 Al viejo mendigo, ¿verdad? ¿Yo? Pues sí. Entiendo. Yo también. ¿También lo busca? Es algo suyo. ¿Es algo tuyo, el viejo? Es mi... Es... Es tu maestro. Muy bien. Deberías llamarme a mí también, maestro. ¿Quiere decir que son colegas? Exacto. Miente usted. ¿Miento? La cobra en pie. La cobra en guardia. Ah, es lo que hace el abuelo. La pose es correcta, pero nada más. Ah, estúpido. ¿Aún dudas? Vamos, pruébame. Claro. Ahora mismo. Bien la técnica, pero aún no puedes vencerme a mí. Espero que con esto te baste. ¡No basta! ¡No basta! ¿Es eso cuánto sabes? ¡Aún se más! Este me lo sabía. Maestro, no quería emplearme a fondo. Pero ahora lo haré. Cuidado, cobra. No podrás morderme así.
Esto se llama coger las perlas, pero no es tan fácil. Maestro, me está haciendo daño. Suélteme ya. Siempre encuentra el contraataque adecuado. Claro que sí. Debes tener en cuenta que soy tu maestro. Pero hay cosas raras en su estilo. Oh. Es que aún te queda mucho que aprender. ¿Usted me enseñará? Si lo autoriza tu viejo maestro. Oye, ¿dónde está? Se ha marchado. ¿Se ha marchado? ¿Dónde ha ido? No lo sé, pero pronto volverá. ¿No sabes cuándo? No me lo ha dicho. Pero en cuanto vuelva, yo le enviaré a usted. Bien. Pero es mejor que no le digas que estoy aquí. Quiero darle una sorpresa, ¿entiendes? Oh, sí, sí, como usted quiera. Es curioso. Pelea mejor que el abuelo. El libro. Está destrozado. Vamos, dale. Dale. Duro. Duro con ella. Vamos. Bravo, gato. Muy bien. Le has hecho morder el polvo a la cobra. Campeón. Tienes uñas de acero. Si pudiese unir el zarpazo del gato con el ataque de la cobra. Shang-Chi-Chi. Shang acertó cuando dijo que acudirías. Y aquí estás. Pai Chang-Chen, por poco te nos escapas. Pero al final te hemos cazado. Tendrás el mismo final que Shang-Chi-Chi. Xiaoche, ¿cómo has podido creer que sería tan fácil acabar conmigo, pobre iluso? ¿Por
¿Por qué me abanicas? No siento calor. ¡De rodillas! ¡Agáchate! ¡Arriba! ¡Buen muchacho! Abuelo, ¿dónde ha estado usted? Resolviendo unos asuntillos. No vuelva a marcharse, le he echado de menos. Yo también, hijo. Chien-Fu. El té está preparado. Ya voy. Gracias. Vaya, cómo quema. Aquí está. Gracias. Oiga. Hay un hombre que quiere hablar con usted. Oh, ¿sabes quién es? ¿Usted le conoce? ¿Que yo le conozco? ¿Cómo se llama? Espere aquí, salgo un momento. Ahora le verá. Le andaba buscando. Mi maestro ha vuelto. Le llevaré a su presencia. Venga, venga. Adelante. Dese prisa. No le he dicho nada. Será una sorpresa. Por aquí. ¿Abuelo? ¿Abuelo? Pero si estaba aquí. ¿Abuelo? ¡Abuelo! Y nuestro jefe te ha engañado para que traicionaras a tu viejo maestro que ya estará muerto. Eres un cerdo. ¿Quién me zurce esto? Ah!
Tai Chanting, no intentes huir. Sabes que ha llegado tu hora. Maestro Shang, tú confías en que tu garra de águila sigue siempre invencible. No, la suerte es tornadiza. Durante muchos años, nuestras dos técnicas han competido a muerte. Ya es hora de que la tuya desaparezca para siempre. Estás muy seguro de vencer, pero a mí no me asustas. ¿Lo oyes? Estoy dispuesto a luchar. De acuerdo, pero esta será tu última pelea. Por tu alma. La cobra perdió su veneno. Llegó el final de la cobra. ¿Necesitas una piedra? Maldito farsante. Conseguiste engañarme diciendo que le conocías, pero ahora sé la verdad. Es una lástima que seas tan valiente, porque tendré que matarte, ¿lo oyes? Este muchacho no es alumno mío. Déjalo en paz. Es verdad. No soy alumno suyo, pero él es mi maestro. Me da igual que seas o no su alumno. Porque sé que conoces la técnica del ataque de la cobra. Y todo aquel que la conoce ha de morir. ¿Pero qué dice? Maestro, se ha vuelto loco. Chien-Fu, no podrás vencerle, huye. ¿Cómo voy a abandonarle ahora? ¿No ve que es un fanfarrón y un embustero? Joven, impertinente y necio. Te voy a hacer tragar esas palabras. ¿Qué me va a hacer tragar? Ya lo veremos. ¡Ay! Esa no es la técnica del ataque de la cobra. ¿Qué técnica es? La del gato. Yeah.
¡Fantástico! ¡Ha sido fantástico! Tia Chung, ¿por qué has venido aquí? No imaginaba que supieras luchar así. Es increíble. ¿Quién te ha enseñado? Él. Es un gran maestro. Es fantástico. Realmente fantástico. No, no es buen acero. Poco importa ahora. El té que os preparé esta tarde contenía una dosis de veneno mortal. No tardará en hacer su efecto. ¡Estáis condenados a muerte! Adiós, amigos. Os saluda la garra del águila. ¿Tú? Debiste recordar que no nos gustaba el té caliente. Por eso lo cambié. Y tú te lo bebiste. Chien-Fu, eres un muchacho listo. Has combinado el estilo del ataque de la cobra con la garra del gato. Y ha dado resultado. Con todo, no creo que me guste mucho el nombre de la garra del gato. ¿Qué le ponemos? La serpiente, la sombra, el águila. Claro.